Vamos a mañana, ¿verdad? Vamos a mañana, ¿verdad? Día. Muy buen outfit, la bici se queda atrás. La bici está para atrás. Pero es de la onda vintage, ¿viste? La onda. Ah, claro. Acá estamos en Tampere, una ciudad cerca. Hoy les voy a hacer un video un poco distinto, voy a hacer un vlog de lo que sería un día libre que tenemos acá. Ayer jugamos, hoy es domingo, tenemos el día libre y elegimos venirnos a esta ciudad que está al lado, está cerca. Mal, está como una hora y media de tren. Es una ciudad un poco más grande, con más cosas para hacer, para nada, para pasar el día por acá y divertirnos, hacer algún plan distinto. El día está hermoso, por suerte, nos tocó. Vamos a pasear, a hacer cosas, después vamos a hacer un partido de la primera división finlandesa que juegan hoy acá, así que creo que va a estar entretenido. Y los traigo un poco para mostrarles un poco distinto, una faceta distinta de lo que es la vida de un deportista acá en Finlandia. Sesión de fotos rota, por Tampere, ¿no? Y ahí, bueno. Muévete, poquito, ahí, claro. Tranquilos tipos. Ahí el peine. A ver si sale una fotito tipo modelo ahí. Claro, modelo, Jaime. Sí, Jaime, sí. El arquero modelo, sin escalas. A ver, es multifuncional. Decite algo. Multifunción. El tipo fue multifunción. Ataja bien, ataja mano a mano. De todo. Gana partido. Todo. El partido de la Vicas Liga. Acá está un poquito un panorama de la City. ¿Eh? De Tampere. Muy linda ciudad, por cierto. ¿Cierto? De nuevo, los tipos siguen ahí. Siguen ahí. Sí. La sesión de fotos no para. ¿Es esa? 10. Diez. ¿Es esa? Bien. Después pasa. Che, yo quiero algunita. ¿Cómo está modelaje en Tampere? Acá entrando, no sé si legal o ilegalmente, al estadio acá de Tampere, donde se va a jugar hoy a la tarde el partido, a ver un poco cómo está. Acá con la people, un poquito de shopping. El 10 no sé dónde está, no lo podemos encontrar. Se perdió el 10. Se quedó en el primer local. Se quedó en el primer local, no salió mal. Les puedo dar la gratificante noticia: que encontramos al 10. Apareció el 10. ¿Qué tal? ¿Cómo viene la visita a Tampere? Es un lugar muy lindo, ¿no? Estamos pasando bien. Thank you.
compramos un poquito de comidita para hacernos un picnic ahora a alguna plaza al aire libre, que está lindo el día. Y bueno, nada, así aprovechamos, seguimos aprovechando el día acá de descanso. Armando el picnic con la banda. Picnic. Picnic. Estamos pasando mal, estamos siendo atacados por abejas y por gaviotas. Terrible las gaviotas. Digo, estamos haciendo un papelón acá en Tampere. Miren esto, es impresionante. Acá estoy en un shopping, hay unos lockers que son gratis, pero miren la manera de desbloquearlo. O sea, cualquier tarjeta que sea contactless, lo bloqueas con eso y se desbloquea con eso. Sin clave, sin llave, sin nada. Es impresionante lo bien que hacen y lo fácil que hacen algunas cosas para las personas acá en Finlandia y bueno, todo lo que son los países nórdicos, pero cómo te facilitan un montón de cosas y te las hacen muy simples para el usuario. Nada, eso es espectacular. Y todos los días encontrás alguna que otra cosa nueva que te sorprende y ves por qué siempre se dice que son países tan avanzados. Un pequeño licuadito para tomar algo refrescante y sano a la tardecita. Ahora estoy esperando que bajen los chicos y nos vamos a ir a ver un partido de la primera edición de Finlandia. Juega el que está, si gana hoy, queda puntero contra uno que está a media tabla. Que es el equipo de acá en realidad, así que eso va a estar súper divertido. Y tenemos un montón de ganas de ir ahí a ver bien cómo es el nivel, cómo se ve el nivel en la cancha de la primera división de acá. Así que después les cuento un poco. Vamos, lléname el mate, Nico. No creo, boludo. Así se carga agua caliente en Finlandia. Estamos en 2023, boludo. Acá estamos entrando al estadio, vamos a ver el partido de primera división. Estamos todos para ver un poquito la primera edición de Finlandia. Juega el Ilves de Tampere contra el Kups. Vamos a ver un poco, a ver qué nos sorprende, a ver cómo vemos el nivel, cómo vemos todo y nada, espero que sea un buen partido, que haya varios goles. Así nos divertimos un rato. Acá estamos en entretiempo, pierde el local 2-0, un gol al minuto que empezó y un gol en el último minuto de penal. ¿Qué piensas, muchachos? ¿Qué piensas del partido? Acá los hinchas del Copio y los otros, no sé, están ahí, están tímidos a la cámara. Pero nada, no, está entretenido. El día está... Sí, un lindo show, es un ambiente muy tranquilo. Nada, nos encantaría a todos estar acá obviamente, pero bueno, vamos a ver si en un par de temporadas podemos estar jugando en esta cancha, ¿no? Dame dos añitos, tres. Dos añitos, pide cinco, bueno, le damos dos, tres añitos a ver si lo vemos acá. Acaba de terminar el partido acá, ganó el visitante 3-0, el tercero fue una bomba, un golazo. Se pusieron punteros estos, y el equipo local está medio abajo, está décimo, así que nada. El partido por lo menos estuvo bueno y el tercer gol, la verdad que un golazo, selló todo lo que fue la victoria de ellos. Le quedó picando afuera del área, le dio así de primera un bombazo y al ángulo la clavó. Imposible para el arquero, espectacular. Y acá estamos cenando los cuatro, un pequeño permitido para nuestro día de descanso. ¿Qué se piden ustedes? A ver. Arrancamos por acá con una provolone. Provolone para Nico. Yo me pedí una cuatro quesos. ¿Cuatro quesos? Cuatro formaggio. Cuatro formaggio. Cuatro formaggio del italiano Giulia. A ver. Ensalada César. ¿Ensalada César? No, César es una pizza esto. Ensalada César dentro de una pizza, boludo. Mira, solo en Finlandia. ¿Qué sé yo, boludo? ¿Es así? Bueno, ¿eh? Giulia. ¿Qué te pediste, Fote, boloso? Un cheesecake. ¿Un cheesecake? Cheesecake, divino. ¿Y vos, Tommy? Un buen tiramisú. Un buen tiramisú. ¿Vos, Nico? Ah, es moqué. Ya terminando un poco el día de hoy acá en Tampere. Estamos acá, ya cenamos, ya todo, ya está oscureciendo, estamos por ir a la estación. ¿Cómo vienen? ¿Cargados? A tomar el tren. Acá los muchachos vienen un poquito cargados, volvemos más cargados de lo que vinimos, pero nada, la verdad que disfrutamos mucho el día de, o por lo menos yo,
¿Disfrutamos mucho? Estuvo lindo. Se disfrutó. ¿Largo dijiste? Largo pero lindo. Y es que lo hicimos madrugar hoy, pero bueno. No, se disfrutó. Aprovechamos. Aprovechamos un poco el día libre que teníamos, hicimos algo distinto. Y nada, como ven, estamos pasando bien y ya nos queda un rato de tren, como una hora y media, volvemos a Kurú y ya mañana volvemos a arrancar con la rutina, los entrenamientos y todo, pero bueno, este tipo de cosas también están buenas para desconectar un poco de todos los entrenamientos, conectar un poco la mente y nada, y volver de vuelta con todo y mejor. No se ve nada. Ahí sí, un poquito que tengo la luz. Llegamos a Kurú finalmente. Acá estamos volviendo las bicis, ya de noche. Ahora hasta la próxima luz no se va a ver nada, se va a ver negro. Pero algo que es impresionante es que pasa solo acá en Finlandia. Es que dejamos las bicis en la estación de tren sin candado porque sí, porque no tenemos y porque no hace falta. Y obviamente que las bicis están. Hay muy pocos lugares en el mundo que uno puede decir que pasan estas cosas. Y la verdad que es una locura y es algo que nos sorprende día a día, aunque estemos acá.